chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo para Aprender, tercero de secundaria, del curso de Historia, Geografía y Economía, el único programa donde reforzarás lo aprendido en clase, pero de una manera súper divertida. Solo aquí por USF TV, aprende con todo. ¿Alguna vez has pensado viajar a Europa? A mí me encantaría, pero si tú que me estás viendo ya lo hiciste, créeme que te envidio un montón, porque Europa es un continente maravilloso. El continente europeo ha logrado un gran desarrollo en el siglo XIX. Por eso, todos sus países tienen un alto nivel social, cultural y económico. Así que, acompáñame a este gran viaje que yo ya estoy lista. Este es el viejo continente. Bueno, así se le dice porque ahí se iniciaron las primeras civilizaciones modernas. Tenemos a la antigua Grecia. Solo sé que nada sé. ¡Sócrates sí sabe! Estaban también los pueblos nórdicos, o mejor conocidos como los vikingos, los pueblos eslavos, los germanos y no hay que olvidarnos del impresionante Imperio Romano. Así que te presento a Europa. Bueno, esta mujer es la Europa de mitología griega. De ella proviene el nombre del continente. Europa está dividido en dos, Europa Occidental y Europa Oriental. ¿En qué se diferencian? Para comenzar, la parte occidental se ubica en el oeste del continente, sobre el océano Atlántico. Pero también cuenta factores históricos, políticos y económicos. Y sobre todo, económicos, porque la parte occidental es la más próspera y más desarrollada. ¿Por qué hay una división? ¡Qué bueno que preguntes, Helga! Mientras sucedía la Guerra Fría en los años 50, el continente europeo quedó dividido en las dos zonas mencionadas. En ambas habían políticas distintas. En la zona occidental había un sistema democrático, mientras que en la zona oriental había un sistema socialista, con una gran influencia de la Unión Soviética, que es la actual Rusia. Los socialistas somos más chéveres. ¡Silencio, señor Stalin! Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó literalmente destruida y devastada económicamente. Los primeros años tuvo que depender de la ayuda extranjera, pero poco a poco su economía se consolidó. Actualmente, Alemania tiene una de las economías más prósperas del mundo, donde sus industrias son la base de su desarrollo. También presta dinero a otras naciones europeas que se han visto afectadas con la crisis económica. En la parte occidental de Europa, los países están más desarrollados, porque también hay mayores ingresos económicos. Su modelo económico es el capitalista de libre mercado, combinado con la intervención social del Estado para que haya un gran bienestar en su población. De la parte occidental, la mayor parte son miembros de la Unión Europea. Mira, Helga, gran parte de su prosperidad se debe a su alta producción agrícola, la gran actividad industrial y también a la actividad de servicios y su compleja red de transportes y comunicaciones. ¿Y qué pasa en Europa Oriental? Como decíamos, los países de la parte oriental eran socialistas en la Guerra Fría. Pero ahora la mayoría dejó el socialismo de lado y se han vuelto regímenes liberales. O sea, no les viene mal un poco de capitalismo y libre mercado. Por otro lado, el crecimiento económico ha alcanzado a estos países, junto con la democracia. ¡Chao, chao, Unión Soviética! Algunos de estos países forman parte de la Unión Europea, lo que ha impulsado su desarrollo. Recordemos que la Unión Europea está conformada por 28 estados y se fundó en París, Francia, el 18 de abril de 1951. Mira, Helga, esta es su bandera y esta es su moneda, el euro. Uy, perdón, estaba pensando en cómo sería mi viaje por Europa. Lo primero que haría sería visitar la hermosa París. Luego podría visitar Londres, así conocería el reloj llamado Big Ben. Ah, y no me puedo olvidar de la madre patria, España. Y olé, ojalá alguien me enseñe a bailar flamenco, sería lo máximo. Pero bueno, para eso tengo que ir ahorrando desde ya, para cumplir mis metas e irme de viaje. Este continente es muy poblado y urbanizado. Durante el siglo XIX tuvo un gran crecimiento de su población, pero en las últimas décadas las familias han preferido tener una mascota que un hijo. Es por tal motivo que escasean de jóvenes. En Europa, el crecimiento demográfico es lento. Sí, es lento si lo comparamos con los demás continentes, donde nacen muchos bebés a cada hora. En Europa, los índices de natalidad son bien bajitos. Por ejemplo, en el viejo continente, una mujer puede llegar a tener 1,4 hijos. Un momento, ¿un hijo y la cuarta parte de otro? Nada que ver.
nos referimos a un promedio matemático. Por otro lado, en África, una mujer tiene 5,1 hijos en promedio. ¡Qué gran diferencia! Actualmente, hay aproximadamente 732 millones de habitantes en Europa. Pero como la natalidad es bajita, para el año 2050 a la población se le rezará 91 millones de personas. Eso es como 3 veces la población de Perú en la actualidad. Y como nacen menos niños, las personas mayores de 65 años han aumentado. Sí pues, la esperanza de vida se ha elevado un montón. ¡Qué chévere! Sin embargo, hay menos mano de obra para el mercado laboral al haber menos jóvenes. Por otra parte, el europeo prefiere vivir en la zona urbana. Por eso, el 80% de la población pertenece a la zona urbana. Hay que recordar que desde la Edad Media las ciudades adquirieron muchísima importancia y todavía mucho más cuando comenzó la Revolución Industrial. ¿Por qué? Lo que pasa, Helguita, es que las industrias requerían de muchos trabajadores, así que vinieron muchas personas del campo a la ciudad. De todos los países de Europa, es España que tiene una de las demografías más bajas. Desde 1977, el índice de nacimientos ha disminuido increíblemente hasta un 46%. Desde entonces, la población se ha mantenido gracias a los inmigrantes, aunque actualmente las migraciones se han frenado por la crisis internacional. Para asegurar, por lo menos, el reemplazo de la población que va muriendo, se necesita que la fecundidad crezca alrededor de un 50%. Eso equivale a que cada mujer tenga aproximadamente un promedio de 1 a 2 hijos. Hay 2 tipos de aglomeraciones urbanas en Europa: las áreas metropolitanas y las conurbaciones. ¿Y cómo funcionan? Comencemos con las áreas metropolitanas. Son lugares formados por una metrópoli, que es la zona principal y está rodeada por centros urbanos de menor jerarquía. Estos centros urbanos funcionan como áreas residenciales, o también llamadas ciudades dormitorio. No, Helga, no significa que aquí todo el mundo duerme todo el día. Resulta que aquí es donde la población vive en su casa, departamento, etc. O sea, no es una área donde se labora, porque aquí no suelen estar las industrias o negocios. Generalmente es en la metrópoli principal a donde la gente va a trabajar. París, Londres, Milán, Madrid, entre muchas otras, son grandes áreas metropolitanas. Por otra parte, las conurbaciones, ¿qué son? Es cuando hay un área urbana pequeña, pero con el tiempo va creciendo y de repente se topa con otra área urbana pequeña que también está creciendo. De pronto, un conjunto de áreas urbanas pequeñas se juntan para beneficiarse entre ellos. Así nace una conurbación. ¡Qué chévere! En Europa destaca la conurbación de Randstad, en Holanda. Esta es una de las conurbaciones más grandes del continente. La creciente mejora de los transportes y las comunicaciones ha relacionado a las ciudades más importantes de Europa. Esto ha dado lugar a la formación de una red urbana. Algunas han destacado por actividades muy marcadas. Ahora, es tu turno. ¿En qué zona de Europa tenía influencia la Unión Soviética? ¿Norte, oriental u occidental? ¡Correcto! Durante la Guerra Fría, el continente quedó dividido en Europa Occidental y Europa Oriental. En la zona occidental predominaba el sistema democrático, mientras que en la zona oriental predominaba el sistema socialista, en donde ejercía influencia la Unión Soviética. País europeo con la economía más próspera del mundo. ¿Inglaterra? ¿España? ¿O Alemania? ¡Muy bien! Actualmente, Alemania tiene una de las economías más prósperas del mundo, donde sus industrias son la base de su desarrollo. Es uno de los países europeos con menor índice de nacimientos. ¿Francia, España o Alemania? ¡Excelente! En España, el índice de nacimientos ha disminuido considerablemente para asegurar, por lo menos, el reemplazo de la población que va pereciendo. Se necesita que la fecundidad crezca alrededor de un 50%. Eso equivale a que cada mujer tenga aproximadamente 1 a 2 hijos en promedio. Hoy aprendimos que
Mientras sucedía la Guerra Fría en los años 50, el continente europeo quedó dividido en Europa Occidental y Europa Oriental, ambas con políticas distintas. En la zona occidental había un sistema democrático, mientras que en la zona oriental había un sistema socialista, con una gran influencia de la Unión Soviética, que es la actual Rusia. Actualmente, en la parte occidental, los países están más desarrollados, porque hay mayores ingresos económicos. Su modelo económico es el capitalista de libre mercado. La mayor parte son miembros de la Unión Europea. Por otra parte, la mayoría de los países de la zona oriental dejó el socialismo de lado y se han vuelto regímenes liberales. El crecimiento económico ha alcanzado a estos países junto con la democracia. En Europa, el crecimiento demográfico es lento, comparado con los demás continentes. Por ejemplo, en el viejo continente, una mujer puede llegar a tener 1,4 hijos en promedio, mientras que en África la cifra aumenta a 5,1 hijos por mujer. Como nacen menos niños, las personas mayores de 65 años han aumentado, así como la esperanza de vida. Sin embargo, hay menos mano de obra para el mercado laboral al faltar gente joven. El 80% de los europeos viven en la zona urbana. Las áreas metropolitanas están conformadas por una metrópoli, que es la zona principal y que está rodeada por centros urbanos de menor jerarquía. Una conurbación es un conjunto de áreas urbanas pequeñas que se juntan para beneficiarse mutuamente. A lo largo de los años, Europa ha tenido muchas guerras o conflictos, pero eso no ha sido impedimento para que se unieran y sostuvieran la misma moneda. Por otro lado, Latinoamérica ha peleado codo a codo por su independencia, pero hoy en día se siente separada en algunos aspectos. ¿Llegará el día en que Latinoamérica sea uno solo? Sí, lo sé, es una larga tarea, pero nosotros podemos comenzar con el cambio. ¿Sabías qué? ¿Europa no es exactamente un continente? Geológicamente, Europa no es un continente, porque no tiene ninguna división física con Asia. Sí, ambos conforman una gran masa continental llamada Eurasia. La división de Europa y Asia se debe a razones políticas y socioculturales. Sin embargo, algunos países, entre los que se encuentran Georgia, Grecia, Rusia y Turquía, forman parte de ambos continentes. ¡Ahora ya lo sabes! Chicos, les tengo un libro que les va a encantar. ¿Cómo que no? Es muy importante que todos lean un montón para que así sean más inteligentes. Este libro se llama Europa en su historia, de Pedro Ruiz Torres. Ahí conocerás todo lo que antes no sabías de Europa. Bueno, hemos llegado al final del programa. Pero no te olvides que puedes dar like a nuestra página de Facebook y compartirla con todos tus amigos. Nos vemos en el siguiente episodio, solo aquí por USMPTV. Aprende con todo. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre el relieve de África. ¡No te lo pierdas!